Hola, hola aventureros. Espero se encuentren muy bien en esta ocasión. Yo soy Mario y esto es Mario Aventuras. Bueno, aventureros, en esta ocasión la aventura del día de hoy es le vamos a poner maletero a la NKD 125, así que acompáñenme en esta nueva aventura. En estos momentos me encuentro por aquí en Villavicencio, en la famosa 01. Como pueden ver, es una calle, casi que se puede decir que un barrio, en donde son puros locales de motos, accesorios para motos y repuestos para motos. Así que cuando vengan a Villavicencio, pregunten la 01. Bueno, aventureros, el primer paso es tomar la medida de esas platinitas metálicas que se pueden ver, para que estas platinas, que son más largas, que van por debajo, queden ajustadas y se agarren con la parrilla, como pueden ver. Bueno, aventureros, una vez hayamos tomado la medida en donde van a ir puestas estas platinas metálicas, que son las que sostienen los tornillos, entonces procedemos a instalar las otras platinas que son más largas, las cuales agarran el soporte del maletero contra la parrilla de carga o la parrilla para maletero de nuestra moto, como lo pueden ver a continuación. Bueno, aventureros, como pueden ver, aquí ya quedaron instaladas los soportes del soporte del baúl, valga la redundancia. Como pueden ver, queda sujeto por la parte de abajo por esas platinas metálicas. Y al siguiente paso, en este caso mi baúl trae esta tapita para proteger esos tornillos. Y esta laminita también tiene unos tornillos para que esta quede fija, no se nos vaya a caer o se nos empiece a mover cuando vayamos andando con el baúl puesto. Entonces la atornillamos bien y ya el siguiente paso sería poner el baúl. Y listo, aventureros. Ya para terminar nuestra aventura, entonces instalamos nuestro baúl. Lo ubicamos para que él encaje ahí en la parte de atrás. Nos aseguramos de que haya encajado y luego le hacemos presión aquí adelante para que él encaje por completo. Entonces la presión se le debe hacer hasta que él se escuche un clic o al momento de hacerle fuerza y él quede fijo. Estaba por aquí poniendo el baúl y escuché motores, sí señor, escuché motores, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, aventureros, regresando del stunt, les comento, como pudieron ver en el video anterior, no habíamos podido enganchar el baúl. Eso sucede porque esta base había quedado muy apretada, entonces al apretarse mucho ella se dobla y eso ocasiona de que el baúl no pueda engancharse. Entonces, aventureros, hoy aprendimos algo más, no debemos apretarla demasiado porque no nos va a enganchar el baúl. Como dice el refrán por ahí, todo en exceso es malo. Y listo, aventureros, eso ha sido la aventura del día de hoy. Como pueden ver, ahí al fondo quedó ya la NKD con maletero nuevo, maletero bueno,
En esta ocasión el maletero lo compré en Porro Sánchez Villavicencio. Les dejaré por acá una fotico para que cualquier duda, cualquier cosa que necesiten aquí en Villavicencio, en la 01, recuerden, pueden encontrar todo lo que ustedes necesitan. Hey, ¿qué tal, aventureros? Ya ustedes saben dónde me encuentro. Y si no lo saben es porque no han visto mi video anterior. En esta ocasión la interrupción la hago, aventureros, porque después de instalar el baúl tuve un pequeño problema con la parrilla. Resulta que al quedar tan atrás y al ser el baúl pues con un peso considerable, más lo que yo le ponía adentro, quedaba más pesado todavía. Entonces él generaba que la cola de la moto hiciera esto, en especial la parrilla. Entonces, como se dan cuenta, se flexiona desde este punto. Hagamos de cuenta que este punto, este pedazo de mi mano, es la parte larga de la parrilla. Entonces aquí va puesto al amortiguador, aquí va puesto al chasis de la moto, y esto es lo que queda de parrilla en donde va el maletero. Entonces, al maletero quedar acá, hacía que este pedazo de la parrilla hiciera este movimiento. Resulta que como el tubo de la parrilla es un poco delgado, entonces se empezó a rasgar acá, se empezó a romper. Yo no me fijé y pues resulta que al último me tocó optar por quitar el maletero mientras conseguía cómo amarrarlo, cómo volver a pegarlo, perdón. Entonces aquí al lado les voy a mostrar una toma donde lo único que tenía yo amarrado era el impermeable, y si no fuera por el pulpo con el que tenía amarrado el impermeable, hubiera botado la parrilla por el camino. ¿Por qué? Porque esta se partió en ambos lados y quedó suelta, quedó volando. Entonces pues prácticamente lo único que la sostenía era el amarre, como lo pueden ver acá en el video. Así que tuve que hacerle un arreglo. El arreglo que se le hizo para que fuera permanente, o bueno, para que aguantara mucho más, es como el tubo de la varilla es hueco. Entonces, el tubo de la parrilla es hueco. Entonces lo que hicimos fue conseguir una varilla que ocupara todo el contorno del hueco de la parrilla y entrar a presión. Entonces al entrar reforzamos todo el pedazo, tanto este que es el que quedó pegado a la moto, como el que quedaba acá, que era el que quedaba prácticamente en el aire. Entonces la varilla quedó interna dentro del tubo por toda esta parte, y eso hace que ya ella no haga este movimiento, sino que quede toda rígida. Entonces cuando cojo un altibajo o algo, el movimiento va a ser similar al de la moto y conforme a la amortiguación. Por más peso que le meta, porque ya la he probado bastante, incluso le he metido más de una arroba de peso al maletero, lo ha soportado sin ningún problema, gracias a que le metí una varilla sólida en todo este tubo de acá. Entonces pues aquí pueden ver el video de cómo se está soldando la parrilla. Así que pues no es más, continuemos con el video. Así que, aventureros, no siendo más, apóyenme con un gran like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video. Y por supuesto, comenten. Cualquier duda, cualquier recomendación, déjenmelo aquí abajo en la caja de los comentarios, que los leo todos.